González, Gise Pelayo, Jane Ibáñez y Elaine Cuthbert. Así que bueno, aquí abajito les voy a dejar sus videos para que pasen a checarlos. Y si ustedes vienen del video de alguna de ellas, bienvenidas a mi canal. Y bueno, vamos a empezar con el maquillaje porque pues sí, ahorita estoy de cara lavada, ¿no? Este va a ser un maquillaje para Año Nuevo. Yo me hice este para la cena de Navidad y la verdad es que me encantó y dije, tengo que hacerlo para Año Nuevo en el canal. Así que espero que a ustedes les guste tanto como a mí, así que vamos a empezar. Lo primero va a ser utilizar el agua termal de Quejel Javiva para que me dure un poquito más el maquillaje. Lo voy a rociar en toda mi cara. Y dejo que seque. Ok, ya que se secó, voy a aplicar mi maquillaje. Esta es la base líquida de larga duración de Bisú. Yo soy el tono 2. Y voy a utilizar esta esponjita de Clean Color que apenas la empecé a usar y de verdad me tiene enamorada. Se la súper recomiendo. Voy a tomar un poquitito de base y voy a hacer unos cuantos puntitos por todo mi rostro. Y la voy a esparcir, como les dije, con la esponjita. Mejor la base, voy a aplicar también un corrector. Este es un corrector líquido de City Color y lo voy a aplicar debajo de mis ojos y en cualquier otra imperfeccioncilla que pueda haber por ahí. Para sellar todo esto voy a utilizar mi polvo de arroz de Sherry. Lo voy a aplicar con esta brochita. Ahora voy a hacer mi contorno con la paletita Contour Effects de City Color y voy a tomar el color más oscuro. Este de Bisú que es el tono ciruela y de verdad se ha vuelto mi favorito. Por último voy a utilizar un iluminador y para eso voy a volver a la paleta Contour Effects de City Color. Ahora vamos a pasar con los ojos. Voy a empezar con las cejas y voy a utilizar el delineador True Taupe de Jordana. Y las voy a fijar con rímel transparente. En todo mi párpado voy a aplicar esta prebase para sombras, es de Organics. Esta sombra en tono vainilla y la voy a poner por todo mi párpado. Vamos a pasar a la parte de la cuenca. Para eso voy a combinar sombra negra y blanca, porque yo no tengo un gris así del tono que lo necesito. Entonces voy a empezar con sombra blanca y la voy a aplicar en la cuenca. Sé que ahorita se ve raro, pero créanme que ya se va a ver mejor. Voy a tomar un poco de sombra negra y lo voy a aplicar encima. Y así voy a ir usando blanco y negro hasta obtener el tono de gris que quiero. Ya que quedó de esta forma, voy a utilizar un pigmento plateado. Este es de los nuevos de Bisú. Es el número 35. Primero voy a humedecer la brochita con el fijador de maquillaje de Quejel Javiva. Y lo voy a comenzar a aplicar en todo el párpado móvil.
secado un poquito, voy a difuminar. Listo, ahora voy a pasar a la parte del delineado y para eso voy a utilizar este Bold Liner de City Color y lo voy a aplicar en la parte superior. Sombra negra y la voy a aplicar de la mitad hacia afuera por la parte inferior y para la parte interna igual de la mitad hacia afuera voy a utilizar el Tintaline de Bisú en color negro. Para terminar con los ojos voy a enchinar mis pestañas. Esta máscara de pestañas de Organics que es para dar volumen. Y encima voy a aplicar esta máscara de pestañas que es para alargar, es de la marca Top. Listos los ojos, vamos a pasar a los labios. Voy a comenzar con un EOS, este es el de leche de coco. Y encima voy a utilizar este labial indeleble de Kehl Habibe. El tono es Grape Raven. Así es como queda este look terminado, espero que les haya gustado. Realmente pueden combinarlo con el labial que ustedes quieran, desde solo un brillito, un color neutro, un rojo o un morado como el que yo puse. A mí realmente se me antoja siempre hacer algo más fuera de lo común para estas fechas, pero el labial se los dejo a como ustedes decidan, como sea su estilo. Y eso fue todo por este video. Recuerden pasar a checar los canales de las otras chicas que van a estar aquí en la descripción. Y aquí tengo la tacita de los saludos. Y les voy a mandar 3 saludos para Jocelyn Rubio, para mi amiga Gaby y para Lily Pinup. A ustedes les mando un beso, un saludo, un abrazo. Que pasen un año nuevo increíble. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.